pan de Chucho, el pan de Chucho. Ahí viene el pan de Chucho, el pan de Chucho. Amigos, aquí estoy en Rancho Clemente. Una de las cosas que los clientes de acá de rancho siempre piden es el pescado truciado. Aquí estamos observando cómo se cocina el pescado boqueado que ustedes pueden pedir acá en Rancho Clemente. Estoy en el departamento de La Unión compartiéndoles esta bonita experiencia. Así que si usted nunca ha probado el pescado boqueado, pues véngase acá en Rancho Clemente y lo va a saborear. Todo lo hacen ellos con cocina de leña. Pues si usted no ha visto los videos que hemos hecho acá en La Unión, precisamente acá en Rancho Clemente, les invito a que lo puedan ver. Pues también déjenme comentarles, amigos, que en Rancho Clemente usted puede también, miren, ahí le están dando vuelta, pueden pedir sus langostas para llevar. Yo en esta oportunidad he pedido unas recién extraídas del mar para llevarme a casa. Pues comentarles que acá en Rancho Clemente pueden disfrutar de varios platos, entre ellos, como les dije, el pescado boqueado, así le llaman ellos. Y les voy a dar un breve recorrido, amigos, cómo son las instalaciones del Rancho Clemente. Pero quiero comentarles que usted tiene que llegar al highway primero. De allí, después del parque, usted va a agarrar una calle donde está el rótulo de Rancho Clemente. Y ya, si usted le pregunta a cualquier persona de la zona, le va a indicar dónde queda. Pero bien, para comenzar este video, vamos a compartirles estas imágenes de la fachada, como es el Rancho Clemente. Sea food restaurant, o sea, comida de mar. Y aquí tenemos a Batman, el cocinero. ¿Qué tal te ha parecido la comida de Rancho Clemente? Hombre, aquí dándole las gracias a Don Chico, estaba. Ah, vaya. Me estaba diciendo que muy rico, la verdad, y no conocía bien. ¿De veras? No, la verdad que, como te dije desde un principio, hiciste una obra de caridad ahora, traerme aquí, ya, y mostrarme las maravillas de Dios. Ya, mira, y ya. Mira, ¿querés ver cómo cocinan el pescado boqueado? Ahí sentí el fuego del señor ahorita. El fuego del señor. Sí, ¿ah? Grave. ¿Qué tipo de pescado es, doña? ¿Qué tipo de pescado es? Tenemos boqueado de a 12, de a 10, camarón al ajillo, camarón entomatado, langosta entomatada, langosta al ajillo. ¿Pero qué clase de pescado es este? Robalo. Robalo, ah. Mira, sí. Así que allí. Mira, las tortillitas. Y allí meten las tortillas también. Sí, ahí están. Ese es el toque. Es el toque, el con sabor. Razón se le siente el toque, va. Mira, desde acá. Vamos a enfocarlo. Miren, ahí están las tortillas que saben a pescadito, ¿verdad? Sí. Ese le da el toque. Una gran cosa. Sí, mira, si esto. Ustedes pueden pedir el pescado boqueado, que es un robalo. Que hay de corvina también. Sí, boqueada. Boqueada. Lomeado. Mire, y la salsita que ustedes preparan aquí de tomate con piquete picante, les queda bien rica, ¿verdad? Sí. Es una de las especialidades que vos ya la probaste, ¿verdad, sí, hermano? Sí, sí. ¿Ah? Además, si este video llega a más de 300 likes, vamos a mostrar un bonus track ahí de. Sí. Cuando estoy probando eso, o volvemos de nuevo. Ahí. Sí, que sería lo ideal. Sí, lo más ideal. Mira, míralo. Míralo. Ahí está el pescado. Y ese es para ya los boqueadito, clientes. Que... Mira. Mira, y un solo con la tortillita, mira. Mira. Mira, hasta que en la cámara se mira más rico todavía. Sí. Para que dan ganas de hacerle así, ¿o? Sí, va. Te pegas un quemón. Te pegas un buen sí, quemón. Ahorita. Pero mira, a ver, si ustedes quieren venir
acá a La Unión, les recomendamos Rancho Clemente. Así que miren, ahí están esas tortillitas al estilo de acá de Oriente, ¿verdad? Así que usted puede venir a disfrutar acá en Rancho Clemente. Ahí, amigos, se están viendo esto, pero yo me llevo esto, mira. Creo que ya está acá, creo yo. Ay, 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 mira, a ver. Sí, ya. Mira, están pequeñitos, pero lo importante es que... Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Así que para ver qué podemos hacer más adelante con las recetas aquí con Wikigigi, llevamos suficiente hielo para que... Esta es la reina, mira. Sí. Pero no Chalatenango, sino que la de las langostas. Va, mira, ahí le están echando más. Así que le recomendamos, amigos, que ustedes traigan una hielerita para que puedan conservar bien su pescadito. Así que, mira, ahí ya están preparando el plato. ¿De cuánto es ese, madre? De a 10. ¿Ese es el de a 10? Sí. Mire, mire, mire. ¿Lleva un robalo de cuántas libras? De 2. ¿De 2? Sí. Miren, miren. Hey, ¿y sabes qué es lo que me gusta de ese pescado? Que no tiene casi nada de espina. Si hay alguien que le pueda gustar el pescado sin espina, les recomiendo. Sí. Miren, mira. Permítame, permítame, ahí quédese para que me quede recuerdo. Miren, sí. Ahí está. Sí. Gracias, gracias. Miren, se llama robalo, pero ya cuando lo vean, vos decís probalo. Probalo. Está bueno, está bueno. Sí. Probalo el robalo. Cuando te lo están cocinando es robalo. Ya después se convierte en probalo. Sí, así que. ¿Ah? Vamos a jalar esto ya para allá. Sí, llévatelo para allá. Así que, oí. Sí, estaba viendo que fueran completas. Ah, vaya. Sí. Ahorita vamos a ver un poquito más acá para que ustedes puedan ver la parte del parqueo. Tiene una gran capacidad el rancho para que ustedes tengan una idea. Cuentan con su baño propio, su parqueo propio. Y bueno, ahí les llevamos unas imágenes con el dron para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, si ustedes quieren comer con boquita de paisaje, sí, pueden venir acá, ¿verdad? Sí, a Rancho Clemente, donde van a tener... ¿Donde viene toda la gente? Donde viene toda la gente, pescadito boqueado, el robalo, y cuando lo veas, probalo. Así que, amigos, miren, vamos a compartirles un poquito más. Mira, esto es lo mejor, vea, el parqueo. ¿Por qué? Porque hay lugares donde está la parte del restaurante, pero tenés que estar esperando parqueo o lo dejas más lejos. En cambio aquí ves, tenés el parqueo tranquilo aquí y tranquilo de que no te le va a pasar nada a nadie. Pues, mira, aquí también tienen ostras a disposición, sí, ¿verdad? El distanciamiento social también se practica, las mesas están estratégicamente ubicadas. Entonces vamos a mostrarles un poquito. Dale, 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 dale. Porque ya me voy a ir despidiendo, amigos, con este pequeño video acá desde Rancho Clemente. Por el momento, les digo, vénganse acá a La Unión. Si ustedes no conocen, busquen Maps y ahí aparece Rancho Clemente en La Unión. Y van a disfrutar de este paisaje que les voy a mostrar a continuación. Ya vimos el pescado boqueado. Acá tenemos las familias disfrutando y podemos ver acá esta hermosa vista desde acá, desde el rancho. Según a qué hora venga, así va a ser la marea que usted va a encontrar. Por el momento está llenando y pueden observar cómo está aquí. Acá es el espíritu de la montaña, en esta zona de acá, un lugar que pronto se los vamos a llevar. Y también esto pertenece, estas imágenes pertenece al Golfo de Fonseca. Así que hay mucho por descubrir en El Salvador. La invitación está abierta hoy, después de la cuarentena, que pueda visitar las playas de nuestro querido El Salvador. ¿Dónde lo vio? Aquí en el Patechucho. Así que ya saben, amigos, la invitación está abierta
para que usted pueda venir a disfrutar con esta boquita de paisaje, ¿verdad, Batman? Sí, así es, una invitación, ¿verdad? Así que si preguntan dónde queda Rancho Clemente, yo les digo dónde va toda la gente. Y mira, este es el pequeño suministro de perdón, vamos a ver, ¿cuánta bebida tienen acá? Miren, cervecitas de todas, miren, sí. Aquí hay Suprema, de Corona, Agüita, Fanta, de todo para los peques. Y también para aquellos que les gustan las ostras, miren, aquí están las ostras, señores. Así que depende lo que usted quiera. Miren acá, cómo está esta parejita acá, con boquita literalmente de paisaje, ¿verdad? Así que amigos, si usted quiere... Si usted quiere volver a conquistar a la novia, ¿verdad? O al novio. Venir aquí, o al novio. O al esposo. Al esposo. Se vuelva a casar, a acompañar. Sí, pues, sí. ¿Qué pasó? Si le quiere pedir matrimonio. Va, hey, saluda a tu esposita, vos. Un saludo a mi esposa que me está viendo y ya te dije que la voy a traer. ¿De veras? Sí, para que vea esta. Vaya, Claudia. Ya se compromete. Sí, ay, 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 gracias, mi amor, te voy a decir. Pues sí. Por todo lo ofrecido. Sí, ah. No. Sí, la verdad que es bien estratégico para tener una. Ya sea almuerzo o cena romántica. Ah, va. ¿Lo recomendás? Recomendado. Ya me sonrojaste. Ya, de todas maneras, vas a tener que cumplirlo con la doña. Ya me comprometí. Pues sí. Así que, amigos, miren, si ustedes quieren apreciar un poco, acá se puede divisar parte de Nicaragua. Entonces, no Honduras, pero sí, creo que Nicaragua sí se logra apreciar territorio nicaragüense que queda sobre esta zona. Así que amigos, coméntenos si usted ya ha venido y vino a través del youtubero salvadoreño o del Patechucho. Estén pendientes de más cosas que vamos a hacer por acá. Saluditos, bendiciones, y si no te has suscrito, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan este video. Ya saben, usen la mascarilla ahorita porque estamos a punto de echarnos la comidita, pero ustedes usen siempre la mascarilla, alcohol en gel, lávense las manos y pórtense bien. Bueno, con esas imágenes de boquita de paisaje, nos despedimos y nos guachamos en un próximo video, siempre por tu canal viajero El Patechucho. Saludos a toda la manada y nos guachamos en una próxima Pata Aventura. El Patechucho, el Patechucho.